Este mensaje, Una puerta dentro de una puerta, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de febrero de 1963, en Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias, hermano Tony, y a todos los amigos, viajantes, peregrinos, extranjeros. Ustedes saben, no afirmamos ser un... Perdónenme. Dios lo bendiga, hermano. A mí me gusta oír esos informes de cuando almas fueron salvas. Ustedes saben, eso es lo principal. Y estamos contentos de estar aquí y ver a tantos de nuestros amigos alrededor de diferentes lugares del país. Y este hermano aquí viene ahora a la ciudad, según entiendo, esta mañana, y su equipo ya fue descargado aquí para un gran avivamiento. Yo ciertamente pido, hermano, que él le dé un gran avivamiento y muchas almas aquí en la ciudad. Y estoy contento esta mañana de ver a muchos de mis amigos ministros. El hermano Outlaw allí, acabo de fijarme en él cuando me puse de pie, proveniente de Phoenix. Y estoy muy contento de verlo aquí, hermano Outlaw. Ustedes, hermanos de Jericó, viniendo aquí a Jerusalén para visitarnos. Siempre estamos contentos que estén aquí. Eso es correcto, Tony. Y así que dejé salir eso allá con el hermano Williams no hace mucho allá en Phoenix. Ustedes saben, yo dije Tucson, yo vivo aquí ahora. Ustedes saben, así que tengo que apoyar este lugar. Ven ustedes, aquí arriba en el monte, y mirar hacia abajo a Jericó y ver a nuestros hermanos, pues nosotros siempre, y el hermano Carl estaba hablando acerca de muchos que vienen de 100 millas de Phoenix aquí. ¿Cuántos están aquí de Jeffersonville, Indiana? Pónganse de pie, por todas partes por aquí. Esas son como 2,100 millas. Oh, Carl. Tan contentos de estar aquí y disfrutar esta maravillosa luz interior del Hijo. Ven, hablamos de esta siendo la ciudad del sol. Eso es en el exterior, pero oh, este Hijo interior. Oh, eso es lo que yo disfruto. Yo he estado disfrutando estas bendiciones esta semana y asistiendo al avivamiento del hermano Bethany aquí, allá, en la primera asamblea de Dios. Y yo ciertamente aprecio a este soldado valeroso de la cruz, su fina predicación. Ha sido tanto para mí esta semana. Yo dije, el hermano Bethany y yo tenemos muchas cosas en común, especialmente de la manera en que nos hacemos el partido en nuestro cabello, hermano Bethany. Es así, entonces, que podemos siempre reconocernos el uno al otro en donde quiera que estemos. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de estar aquí con el hermano Tony. No puedo pronunciar ese nombre, y así que solo le llamo hermano Tony. Discúlpeme. Ellos llamaron a Pedro, Pedro, y a Pablo, Pablo. Y así que este es Tony. Yo siempre les digo, solo llámenme hermano Bill. Eso es lo que yo, a mí me gusta ese nombre, hermano Bill o hermano. De todos modos, para estar asociado con ustedes, para ser un hermano. Disfruté ese desayuno. La única cosa es que no había suficiente melaza. Se me acabó. Y le pedí a mi hijo y me acabé la de él. Y le pedí a su hermano. Él tenía un plato extra y aún así no tenía suficiente melaza. Ustedes saben, yo soy un bautista. Yo no creo en rociar. A mí me gusta bautizarlos. A mí me gusta mucha melaza. Yo cogí la azucarera y no quedó mucho en ella. Tuve que azucararlos un poco, ustedes saben. Recuerdo allá en el sur, allá, creo que fue en Alabama. Yo estaba con la
la gente de la Bautista Misionera, yo estaba ya teniendo un avivamiento, y yo estaba en un pequeño porche de afuera encerrado con mosquitero, y allí estaba una anciana hermana de color. Ella dijo, ustedes saben, yo había predicado duro esa noche, y yo casi no me podía ni levantar a la mañana siguiente, y ella me llamó, y recuerdo haber despertado lo suficiente como para oírla decir, oiga, pastor. Ella dijo, cariño, ven, yo ya he cocinado esos panqueques 4 veces esta mañana. 4 veces ella había cocinado esos panqueques. A mí me gustan. Solo una pequeña historia que yo me sé. Solo estamos aquí en un compañerismo. Ustedes saben, el anciano hermano Bosworth, ¿cuántos conocieron alguna vez al doctor Bosworth? Él era un gran amigo mío de antaño. Él me dijo una vez, él dijo, hermano Brannan, ¿sabe usted qué es el compañerismo? Yo dije, yo pienso que sí, doctor. Él dijo, son dos hombres en un barco. Ustedes saben, eso es simplemente aquí, en donde ellos, y así que es de esa manera. Esa es una comunión íntima, íntima, no limitada, comunión íntima, el uno con el otro. Recuerdo un día pensando acerca de panqueques, nosotros les llamamos panqueques en el sur, hermano Bethany, así que nosotros, yo estaba en un pequeño viaje de pesca allá en la parte norte de New Hampshire, es el hogar de esas truchas de garganta hendida y las de cola cuadrada. Y yo había traído una pequeña tienda de campaña sobre mi espalda que había cargado allá como por una jornada de un día y medio, donde ninguno de los lentos de pies podía llegar. Así que yo estaba allá pescando truchas, qué tiempo estaba disfrutando, y con una pequeña tienda de campaña básica. Y al día anterior, en un pequeño pozo de agua, había simplemente grandes truchas finas allí, y yo solo las estaba pescando muy rápido. Yo pescaba una, si la mataba, entonces me la llevaba y me la comía, pero normalmente yo la soltaba si no la dañaba demasiado. Y yo siempre enredaba mi señuelo de mosca en un montoncito de sauce de alce detrás de mí, y yo pensaba, a la mañana siguiente temprano voy a llevar mi hacha e ir allá y cortar ese sauce de alce, porque yo enredaré mi pequeño señuelo de mosca en ese sauce de alce. Así que me levanté temprano y pensé, bueno, yo quizás pesque una trucha o dos para el desayuno. Y yo estaba solo, y yo llevé mi pequeña hachita, y fui allá y corté ese pequeño sauce de alce, y me pesqué un par de peces, y en camino de regreso, y oí un ruido. Era una mamá osa. El lugar estaba lleno de ellos, era una osa negra. Tenía 2 cachorros, y ella se había metido a mi tienda de campaña. Ellos la habían destrozado, no quedaba nada, simplemente. No es lo que ellos se comen, es lo que ellos destruyen. Ellos solo oyen cualquier cosa tintinear. Ellos brincan sobre eso, ustedes saben. Y mi estufita de tubo estaba estropeada. Y bueno, no había nada que hacer sino regresarme. Y cuando la mamá osa me vio venir, ella huyó y les dio alaridos a sus cachorros. Y uno de ellos se fue, el otro no se fue. Bueno, yo me pregunté por qué él no se fue. Bueno, yo tenía una pistola vieja y oxidada que estaba allí en la tienda, pero el oso estaba sobre la pistola. Así que yo no quería dispararle a la osa de todos modos y dejar a 2 huérfanos en el bosque. Así que yo seguro, uno toma a una mamá osa con sus cachorros, ella realmente los arañará. Ustedes saben, ella se irrita un poco cuando comienza a pensar que uno va a fastidiar a esos cachorros. Así que este animalito estaba sentado y simplemente un cachorro parecía ser, probablemente pesaba 20 libras, 15, 20 libras. Fue temprano. Acabamos de salir de la invernación por un tiempecito. Y este pequeño osito tenía su espalda hacia mí, simplemente todo encorvado así. Bueno, yo pensé, ¿en qué está tan interesado el animalito? Y la madre osa y el otro cachorrito estaban allá, y ella seguía dándole alaridos, y él no le prestaba la más mínima atención a ella. Y pensé, ¿qué pasa con ese animalito? Yo me fijé en un árbol a donde podía subirme en caso de que me persiguiera. Así que yo pensé, yo tengo que ver qué tiene a ese animalito tan fascinado. Por lo general, ellos huyen. Así que yo seguí moviéndome, observándola, hasta que me puse de lado, y ustedes se sorprenderían de lo que estaba sucediendo. Ese pequeño animalito había cogido mi balde de melaza y un pequeño balde de medio galón lleno de melaza, y él había quitado la tapa, y a ellos les encanta lo dulce de todos modos. Ustedes saben, él no sabía cómo bebérsela, así que él solo tomó su manita y la metió y se la lamió así. Ustedes saben, cuando él la sacó y él
él no podía. Yo le grité, yo dije, salte de allí. Y él se volvió, él no podía lograr abrir sus ojos con melaza en sus ojos. Ustedes saben, mirándome, ustedes saben. Y él había absorbido y dejado ese balde tan limpio, mal no poder. Y yo solo me quedé allí y me reí. Y en cualquier tiempo, en ese momento, uno no tiene una cámara, ustedes saben, para tomar esa fotografía. Y ahí estaba. Y entonces, después que él terminó de lamerla, ustedes saben, todo el balde muy bien. Él se fue ya con su mamá y hermanito, y ellos lo lamieron a él. Así que yo pensé, eso es como una buena reunión pentecostal antigua, cuando metemos nuestras manos en el tarro de miel, muy aquí arriba, hasta los codos, y luego salimos, le decimos a alguien más, les permitimos que nos laman, ustedes saben, simplemente una buena reunión lamedora, ustedes saben, eso es lo que yo pensé que ese osito estaba disfrutando. Miren, no había condenación para él mientras él estaba lamiendo la melaza, ustedes saben, así que de esa manera nos sentimos en una buena reunión chapada a la antigua. Allí no hay olvidón, no hay nada, sino solo simplemente sentarse y lamer. Eso es todo. En la Biblia, ustedes saben, el pastor llevaba una alforja en su costado. Y muchas veces allí adentro, él llevaba pequeños trocitos de miel. Y cuando él tenía una oveja que estaba enferma, el pastor iba allá, le exprimía un poco de esta miel sobre una piedra caliza. Y a la oveja le gusta algo dulce también, ustedes saben. Así que ella iba allá, la oveja iba y comenzaba a lamer esa roca. Ella estaba lamiendo la miel, pero mientras lamía la miel, ella llegaba a la piedra caliza. Y la piedra caliza le ayudaba a que sanara. Yo tengo toda una alforja llena de miel. Y yo voy a ponerla sobre esa roca, Cristo Jesús, y ustedes ovejas solo comiencen a lamer. Estoy seguro que curará todos nuestros achaques si tan solo lamemos de esa roca de la eternidad. Y Él ciertamente se encargará del resto. Él es nuestro sanador de las molestias físicas y espirituales. Él es el lirio de los valles. Y en el lirio hallamos el opio, y el opio resuelve todos los problemas, simplemente los pone en un aturdimiento, y de esa manera viene el Espíritu Santo, los pone en una condición despreocupada, en donde a ustedes no les importa quién está sentado alrededor, ni nada al respecto. Ustedes tienen que dejar escapar el vapor, entonces, eso es todo. Recuerdo una muchachita en una ocasión que fue llena del Espíritu Santo, ella era una pequeña metodista también, y ella estaba dando un testimonio. Y yo nunca olvidaré la expresión áspera, no peor que las que yo digo. Y ella dijo, bueno, yo quiero alabar al Señor por este Espíritu Santo. Dijo, si llegara a ser mejor, reventaría. A mí me gusta esta convención y las reuniones de los hombres de negocios del Evangelio completo. Y ustedes saben, yo fui ordenado hace unos años, hace como 35 años, en la Iglesia Bautista Misionera. Y allí yo traté de ser un ministro fiel al Evangelio y a todo lo que yo sabía que era correcto por años. Y luego después que la gran visión vino, y yo nunca había oído de tal cosa como Pentecostés. Yo los oía decir que había un montón de santos robadores en el centro de la ciudad, babeando en el piso y todo. Bueno, yo simplemente nunca le presté atención a eso. Pero cuando Dios me llamó, yo vine entre ellos. Y solo tenía, parecía como que eso estaba en mi corazón anhelando algo. Es simplemente como insertar un guante en una mano fría. Simplemente es lo correcto. Y yo realmente lo he disfrutado. Cuando yo vine entre los hermanos, me di cuenta de que entre ellos era como nosotros los bautistas. Estaban divididos en tantas diferentes organizaciones. ¡Qué cosa! Eran de todos los tipos diferentes, y algunos de ellos iban montados en un camello de una joroba, y algunos de dos jorobas, y algunos de tres jorobas, y algunos completamente sin joroba. Pero ustedes saben, yo pensé, yo no me uniré a ningún cierto grupo, porque yo me identificaré solo con ese cierto grupo. Así que yo simplemente me pararé entre ellos y diré, somos hermanos. Yo creo que fue Jacob el que excavó un pozo, y los filisteos lo corrieron de él.
A lo mejor en mi memoria, él lo llamó malicia o algo. Luego, él excavó otro y él dijo que los filisteos lo corrieron de él. Así que él lo llamó contienda. Él excavó otro. Él dijo, hay espacio para todos nosotros. Y eso es lo que yo creo. Hay espacio para todos nosotros. Y ahora, yo, a lo único que me he unido desde que he estado en el movimiento del Evangelio completo, yo soy uno de ustedes, y yo creo que la cosa más cercana al cielo que existe, si existe alguna cosa más cercana, yo intentaré de encontrarla. Pero esto es lo que he encontrado, y me gusta esto. Yo me quedaré con esto hasta que venga algo mejor, y estoy buscando que venga algo mejor. Como Pedro dijo en el día de Pentecostés, él dijo, esto es lo dicho. Y si esto no es aquello, entonces yo me quedaré con esto hasta que aquello venga. Así que entonces yo me aferraré a esto porque esto es muy bueno. Y luego me di cuenta de que estos hombres cristianos de negocios, los hombres de negocios del Evangelio completo, estaban prácticamente parados de la misma manera en la brecha entre las grandes organizaciones finas de las iglesias, tratando de tender un puente. Eso era para tener compañerismo, contendiendo, no tratando de dividir ninguna de sus organizaciones o hacer que todas entraran en una, pero solo para tener un compañerismo. Y por esa razón me uní. Y es la única organización a la cual yo pertenezco. Es estos hombres de negocios del Evangelio completo, porque está tratando de hacer lo que yo creo que sería un gran servicio a Dios y a su iglesia, para traer un sentir entre nosotros que no estamos separados, somos hermanos, y todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Miren, Dios les dio el Espíritu Santo. Él le dio al siguiente hombre el Espíritu Santo, como el montón de Branhams. Yo tengo 9 hermanos, y hay algunos que son gordos y cortos de estatura, altos y delgados, y yo soy el señor del medio. Así que ellos son diferentes, algunos de cabello rubio y algunos de cabello negro, y algunos sin cabello alguno. Y así yo sigo siendo el señor del medio. Así que, pero en eso, nosotros somos hermanos. Solíamos ir allá al patio de atrás y pelearnos, pero cuando íbamos al patio delantero y alguien atacaba un Branham, eso era demasiado terrible. Y así que de esa manera creo que todos debiéramos sentirnos. ¿Ven ustedes? A veces Dios hace cosas que nosotros simplemente pudiera que no parece justo delante de nosotros, pero aún así, si es Dios haciéndolo, solo digamos amén a ello. Dios lo hace de todos modos. ¿Ven? Y estamos esperando con expectativa ese tiempo. Yo estaba sentado en el servicio del hermano Bethany el domingo pasado en la noche predicando sobre la marca de la bestia, y el hombre tocó un punto sobresaliente allí que causó que mi alma se emocionara. Él dijo que solo más adelante en el camino hay algo más grande esperando, algo de esa índole, algo que Dios está a punto de hacer. Yo lo creo también para concluir esta cosa y trasladar a la iglesia a la gloria. ¡Cuán maravilloso! Miren, simplemente, no seamos tan perezosos que nosotros. Recuerden, Dios nunca cambia sus maneras. Él permanece porque su palabra, Él es la palabra, y su palabra no puede fallar. Él es infinito. Por lo tanto, si Dios hace una decisión sobre algo, debe siempre permanecer de esa manera. Él no puede retractarse y decir, yo estaba equivocado, ven, yo puedo hacer eso. Ustedes pueden hacer eso, pero Dios no puede, por cuanto Él es infinito, ven, su primera decisión es eterna. Cuando Dios le dio al hombre la mejor fortificación que él pudiera tener para atarlo, cercarlo, Dios le dio al hombre su palabra en el huerto del Edén, su palabra. Y Eva hizo esa última grande e imprudente, una de las cosas más imprudentes que ella alguna vez haya hecho o que alguna vez pudiera haber hecho, fue razonar con la palabra de Dios. Nosotros no razonamos, solo la creemos. Miren, Dios no ha asignado nada más, sino solo el creer su palabra. Eso es correcto, su palabra. Debemos permanecer detrás de ella. Ahora solo una pequeña inserción aquí.
Ustedes saben, un día la Biblia había predicho de un gran profeta venidero que iba a reunir a Israel. Y cuando él vino, ¿saben ustedes que él pasó por entre el pueblo y ellos no lo supieron? Y luego un día, Jesús estaba hablándole a sus discípulos, dijo, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén y demás. Ellos dijeron, ¿por qué los escribas, en otras palabras, los escritores de las Escrituras, por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Él dijo, os digo la verdad, Elías vendrá primero. Mas yo digo que Elías ya vino y no lo supieron. ¿Ven? Él pasó por en medio. Ellos no lo supieron. Así también el Hijo del Hombre. Ellos entendieron que él hablaba de Juan el Bautista. Miren, ven, él solo era un loco allá en el río, en alguna parte, un hombre salvaje tratando de ahogar a la gente en el agua y demás. Un mensaje muy raro. Pero ese era el precursor de Dios. Y pasó por el medio y ellos no lo supieron. Jesús vino. Supongo que un tercio de los judíos nunca oyeron de Juan. Supongo que cuando Jesús estuvo en la tierra, no muchos de los judíos y un centésimo de la población de la tierra ni aún supo que él estuvo aquí. Él vino y se fue. La iglesia, usted es gente católica también, tanto como ustedes tratan de reclamar a San Patricio. Cualquiera que conoció a San Patricio, él era tan católico, católico romano como yo lo soy. Así que, pero miren, miren a Juana de Arco, esa muchachita santa que veía visiones y demás. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes la quemaron en la hoguera como una bruja. Ella partió antes que supieran que ella era una santa. ¿Ven? ¿Saben qué? ¿No sería eso horrible? Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en los cuales 8 almas fueron salvadas por agua. ¿Qué si hoy viniera el rapto y él tomara 2 de Tucson y 1 de Phoenix y alrededor del mundo así, como será el rapto universal? Y los que resuciten de los muertos lo irán a recibir a él en el aire y desaparecerán. Una cosa misteriosa. Y luego uno de estos días, el juicio caerá sobre la tierra. Ustedes dicen, bueno, ¿qué no se suponía que iba a suceder un rapto primero? Ya vino y ustedes no lo supieron. Piensen en cuántas personas desaparecerán en el mundo hoy. Y ni siquiera se dirá una palabra. Ustedes no sabrán nada al respecto. Habrá 500 personas en el mundo hoy que resultarán perdidas. Y ustedes ni siquiera sabrán algo al respecto. Estamos viviendo en un tiempo tremendo. Tengamos arregladas nuestras lámparas. No digo que será de esa manera. Estoy diciendo que si fuera, luego el juicio cae. Y el rapto ya habrá sucedido. ¿Ven? Él ya vino. Y ustedes no lo supieron. Así que cuando nos reunimos en estas reuniones, reunámonos nosotros con un solo propósito. Ese es para servir a Dios. Pongamos nuestras vidas para servir. ¿De qué nos sirve imitar algo? ¿Por qué aceptaremos un sustituto cuando todos los cielos están llenos del poder pentecostal genuino y bendiciones? ¿Por qué deberíamos aceptar un sustituto? Ustedes no agotarán las bendiciones de Dios. Pidan en abundancia. ¿Pudieran imaginarse a un pececito como de media pulgada de largo allá en medio del océano diciendo, es mejor que beba de esta agua moderadamente? ¿Puede que se me acabe? Miren, eso suena ridículo. Bueno, es más ridículo que eso el pensar que ustedes pudieran agotar la bondad de Dios. Yo mirando hace un rato, y es un honor el ver a ese hombre anciano, el padre y la madre de Carl Williams. La primera ocasión que tuve el privilegio de verlos, hasta donde yo recuerdo ponerse de pie, y yo creo como de 80 años de edad, algo así. Y cómo Dios ha guardado a esa pareja anciana. Ellos pudieran pasar como el hermano de Carl, no su padre. Y Tony dijo que su madre se bajó del automóvil allá y cerró la puerta de un portazo y cruzó andando como un pequeño soldado. Qué cosa, ¿ven? Cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Miren, si ustedes no son un miembro de estos hombres de negocios del Evangelio completo, ustedes hombres, como un bautista, les hablo a ustedes bautistas, como un metodista, yo soy un metodista.
Y en una ocasión yo estaba predicando allá en Arkansas, y yo había estado un anciano con muletas, y él había sido sanado. Él vendía lápices allí en la calle, y se ponía de pie esa noche, y él simplemente estaba acaparando toda la reunión. Eran como 5,000 o 6,000 personas reunidas allí en el Auditorio Memorial Robinson. Y él, el Little Rock, y él dijo, alabado sea Dios por sanarme. Uno casi ni podía predicar y directamente se puso de pie. Él dijo, oiga, hermano Branham, yo quiero decirle algo a usted. Miren, él simplemente estaba teniendo un jubileo gastronómico, todo para sí mismo. Así que él simplemente estaba teniendo un buen tiempo. Él había sido sanado y eso significaba todo para él. Y así que él dijo, usted sabe, resulta que él era un nazareno. Y él dijo, usted sabe, lo oí hablar y estaba seguro que usted era un nazareno. Luego oí a alguien decir que usted era un bautista. Él dijo, y la mayoría de su pueblo aquí es pentecostal. Yo no entiendo eso. Yo dije, oh, eso es muy fácil. Yo dije, yo soy un bautista nazareno pentecostal. Así es, eso es correcto. Somos cristianos, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre, buscando la venida de nuestro Señor. El Señor los bendiga. Si usted es un hombre de negocios o lo que sean, permítame decirles algo a ustedes. Vengan, tengan compañerismo. No solo tengan compañerismo con un montón de hombres que puedan saludar de mano, pero obtengan lo que ellos tienen, el Espíritu Santo. Eso trae el verdadero compañerismo. Ustedes saben, uno no puede manufacturar nada. A ustedes no se les pide que manufacturen algo. A la iglesia no se le pide que produzca o que manufacture fruto. Ustedes deben dar fruto. ¿Ven? Uno no pudiera decirle a una oveja, manufactura lana. Solo permítanle que llegue a ser una oveja y ella dará lana. Ese es el problema de ello. Tratamos de manufacturar algo. No lo manufacturen. Sean. Solo corríjanlo de adentro. ¿Pudieran imaginarse a un mirlo posando allá e insertándose plumas de pavo real en sus alas y diciendo, ven, yo soy un pavo real? Él está tratando de insertarse algo que nunca le creció de dentro hacia afuera. Y estamos encontrando demasiado de eso en nuestros grupos pentecostales. Seamos pentecostales, nacidos de nuevo, genuinos y verdaderos. Diré ahora, es la única cosa que yo alguna vez haya encontrado de este lado del cielo, que me da la seguridad que mis pecados desaparecieron y yo soy nacido del Espíritu de Dios. Entonces ustedes tienen algo, una ancla en ustedes que se mantiene firme. Bueno, yo no tenía pensado tomar tanto su tiempo, yo sé que se tienen que ir. Y yo soy como uno de esos hombres aquí de largo aliento. Me toma como una hora para comenzar, y luego yo predico como 2 horas, luego me toma como 3 horas para terminar. Y así que, no obstante, yo no voy a ser así de exagerado esta mañana. Así que apreciamos que hayan venido. Y estoy viviendo aquí en Tucson ahora, aquí en la buena Jerusalén antigua. Y yo vendré 1 o 2 veces, hermano Tony, Dios mediante, para ayudar en algo y asistir al avivamiento de todos ustedes. Para ustedes, hermanos ministros, nunca vine aquí para fundar alguna iglesia. Yo vine aquí para ayudar en lo que ha sido fundado, para poner mi esfuerzo en todo lo que yo pueda para ayudarles a ustedes, hermanos, a ganar almas aquí en Tucson. Nunca para comenzar una reunión en alguna parte, a menos que sea una reunión cooperativa o algo en lo que nos pudiéramos unir. Yo nunca vine para comenzar alguna iglesia. No, Señor, tenemos muchas de ellas. Lo que necesitamos es atestarlas de cristianos nacidos de nuevo. Sí, Señor. Así que yo estoy aquí para poner mis hombros a la rueda y ayudar en todo lo que pueda y en todo lugar en el que pueda. Y en toda puerta que esté abierta para dar el testimonio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la llenura de su Espíritu que me ha guardado todos estos años. Miren, muchas veces yo vi a Tony hace un rato, dijo, yo tengo que anotar, hermano Branham, lo que quería decir. Yo también. Ustedes saben, cuando uno se pone un poco viejo, uno no recuerda como solía hacerlo. Alguien dijo el otro día, dijo, hermano Branham, ¿cuántos años tiene usted? Oh, dije yo, ya pasé los 25.
¿Cuántos? Yo dije, ya los pasé por segunda vez. Así que ya no soy más un muchacho. Por esa razón, nos hacemos el partido del cabello en medio, hermano. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, todos aman al Señor. Oh, maravilloso. Miren, despojémonos de todo pequeño peso y toda pequeña preocupación ahora. Y me pregunto si no sería muy inconveniente ahora, ya que hemos estado sentados por un largo tiempo, si tan solo pudiéramos ponernos de pie solo por un momento para orar. Y ahora, mientras están de pie, voy a leer un capítulo o un versículo de la Biblia. Mientras ustedes escuchen atentamente, por favor, voy a leer del libro de Apocalipsis de Jesucristo, empezando con el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: y yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le concederé que se siente, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, nuestro bondadoso y noble Dios, que resucitó al Señor Jesús de los muertos y nos lo ha presentado esta mañana en la forma del Espíritu Santo, que está arrullando nuestros corazones para una caminata más cercana con Él, lo cual, mientras vemos el día declinando, el día del tiempo pronto se está desvaneciendo en la eternidad. Estamos acercándonos a las riberas. Podemos subir las olas. Oh Dios, esta es una hora peligrosa. Como leemos aquí, esta última edad de la iglesia, la Odisea, en donde estamos acercándonos a la ribera, y las riquezas y las cosas de este mundo han cegado los ojos de la gente. Oh, pedimos, Dios, que nuestra ancla se agarre de la roca de la eternidad y esperaremos el amanecer. Concédelo, Señor. Bendice este movimiento de Dios llamado la sucursal de los hombres de negocios del Evangelio completo. Pedimos que tú bendigas esta cierta sucursal aquí en Tucson, que crezca hasta que este ramada tendrá que derribar estas paredes y ensanchar su tienda para contener a los cristianos nacidos de nuevo que entrarán. Concédelo. Bendice al hermano que viene con el avivamiento, con una carpa a la ciudad.
que sea un instrumento para ayudar a meter almas en estas iglesias y para el reino de Dios. Bendice al hermano Bethany allá en la primera asamblea mientras lleva a cabo su gran obra allá para el reino de Dios, Señor. ¿Cómo te pedimos que continúes con él y con las iglesias por todo el país? Ahora, mientras esperamos en ti, que el Espíritu Santo nos dé la interpretación y saque el contexto del texto a la luz, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Se han detenido alguna vez a pensar solo un momento que esta pudiera ser nuestra última vez que nos reuniremos? ¿Saben que puede haber algunos de nosotros aquí que si regresamos a la reunión al día siguiente, nosotros estaríamos, algunos de nosotros, ausentes? No sabemos qué sucederá. Y luego, puede que esta sea nuestra última vez que nos sentemos en un grupo como este y nos asociemos y comamos juntos sobre esta tierra. Pero recuerden, va a venir un tiempo cuando nos reuniremos otra vez y no en un desayuno, pero en una cena, o en donde el gran banquete de Dios y las bodas del Cordero y las grandes sillas sean extendidas de cielo a cielo y los redimidos de todas las edades se sienten a través de la mesa enfrente el uno del otro. Eso será un tiempo glorioso. Estoy buscando eso. Miren, yo quiero tomar un texto esta mañana para hablarles solo por unos minutos ahora. No los retendré más tiempo que lo que posiblemente pueda. Yo quiero hablar, tengo unas escrituras y notas escritas aquí de las cuales quisiera hablar por unos cuantos minutos sobre el tema de una puerta dentro de una puerta. Miren, este es un escenario muy raro que vemos esta mañana en nuestra lectura de la Escritura. Es raro de muchas maneras porque es una de las escrituras más patéticas que hay en la Biblia. Es esta escritura aquí, porque está hablando de esta edad en la que estamos viviendo. Está hablando en donde, en esta edad, Jesucristo ha sido echado fuera de su propia iglesia y está parado llamando a la puerta, tratando de volver a entrar. Y las riquezas y los placeres del mundo lo han echado de la iglesia, al grado que la iglesia solo llega a ser tibia. Es un cuadro muy patético de todas las otras iglesias en las edades de la iglesia. Acabo de repasarlas en mi iglesia y regresando ahora, empezando el 17 para tomar los siete sellos. Y ahora, en esto, nos damos cuenta de que todas las otras iglesias en las edades de la iglesia habían aceptado, pero la última edad de la iglesia, la Odisea, Cristo había sido quitado del pueblo, y ellos lo habían echado fuera de la iglesia, y él estaba tratando de regresar después de ser sacado, llamando a la puerta. Llegó a estar ciega. Muy raro. Pero ustedes saben, algunas veces son las cosas raras en las que Dios aparece. Dios aparece en lo raro porque Dios es raro. Él hace cosas raras. Él aparece en tiempos raros. Y Él es visto en tiempos raros, cuando a veces uno no pensaría que lo vería. Él estaría allí. Sin embargo, Él está allí, muy raro. Él obra en maneras misteriosas, dice la Biblia, para hacer sus maravillas. Por lo tanto, eso lo hace a Él raro. Y es de esa manera. Nos involucramos en la tendencia común de las cosas y fallamos en ver a Dios. Es lo raro que trae a Dios en muchas ocasiones, las cosas raras.
algo, llegamos a estar tan atados a un cierto credo o a algo que estamos tratando de servir. Y luego, si todo no resulta exactamente de acuerdo a la manera que nosotros pensamos que debería venir, entonces nosotros lo resistimos. No es de Dios. Cometemos un tremendo error. Dios se muestra a sí mismo y luego se esconde la misma cosa en la que Él se muestra. ¿Ven? Él mismo se mostrará en algo, luego se retira y Él se esconde. Como la semilla, Él mismo se muestra en una flor bonita, luego Él permite que se pudra. Pero Él mismo se está escondiendo para poder volver a salir. Y Dios lo hace de esa manera. Él es muy raro. En tiempos raros, en maneras raras, y a veces en cosas pequeñas. Nosotros fallamos en encontrar a Dios muchas veces porque pensamos es demasiado pequeño. Yo estaba pensando en eso hace unos minutos cuando estábamos hablando acerca de la pequeñez de la sucursal o cuán pequeño grupo de gente teníamos. Miren, ha sido mi privilegio hablar a algunas grandes multitudes. Bombay, India, tuve 500,000 en una reunión. África, Sudáfrica, cerca quizás de 250,000 en una sola reunión. Pero donde he hallado lo más dulce y glorioso de todo fue cuando tuvimos pequeñas reuniones de oración en las casas. Dios está en el lugar raro y en las cosas raras. Recuerdo, siendo que este canadiense aquí estaba hablando hace unos momentos acerca de mis finos amigos del Canadá, hace algún tiempo, el rey Jorge, por quien tuve el privilegio de orar, como ustedes saben, que tenía esclerosis múltiple. El Señor lo sanó, y él fue a Canadá cuando todavía estaba sufriendo con esta esclerosis. Y era un hombre valeroso. Y todas las escuelas fueron despedidas cuando él iba pasando por Vancouver. ¿Para qué? Que ellos pudieran salir y tomar su... Les dieron una pequeña bandera británica y la ondeaban para honrar al rey, la corona, mientras iba pasando. Y un buen amigo mío, el hermano Aaron Baxter, mientras estábamos escuchándolo en el programa de la radio, mientras lo estaban pasando, él y su encantadora reina sentada allí. Y estábamos sentados en el cuarto, y yo nunca lo olvidaré. Aaron se puso tan emocionado que él saltó de la silla y me abrazó, comenzó a llorar. Yo dije, ¿de qué se trata toda esta emoción, hermano Baxter? Él dijo, hermano Branham, ese es mi rey. Yo pensé, si eso pudiera hacer que un canadiense se sintiera de esa manera, el saber que su rey iba pasando, ¿qué le debería hacer eso a una iglesia nacida de nuevo cuando Jesús comience a pasar? Ahí, aún con su esclerosis múltiple, se sentó en su carro, su automóvil, y se sentó recto, aunque él dijo que estaba sufriendo terriblemente de úlceras y su espalda molestándole demasiado. Y los maestros sacaron a todos los pequeñitos para que salieran y ondearan estas banderas. Y después que el desfile había terminado, pues los niños debían regresar a la escuela. Y mientras ellos regresaban, en una cierta escuela, todos regresaron excepto una niñita. Y la maestra se alarmó cuando ella tomó lista y la niñita no estaba allí. Así que ella dijo, debo ir a encontrarla. Y se llevó a los niños y a las calles se fueron buscando esta cierta niñita. Y después de un rato, la maestra misma encontró a la pequeñita parada junto a un poste de telégrafo, simplemente llorando con todo su corazón. Y mientras ella estaba llorando, y la maestra dijo, ¿qué te pasa, cariño? Dijo, ¿que no lograste ondear tu bandera al rey? Ella dijo, sí, yo ondeé mi bandera al rey. Dijo, ¿lograste ver al rey? Sí, yo vi al rey.
Bueno, dijo, entonces, ¿por qué está llorando? Ella dijo, usted sabe, yo soy tan pequeña, vi al rey, pero él no me vio a mí. Miren, eso puede que sea así con el rey Jorge o cualquier otro rey, pero no es así con el rey Jesús. No importa cuán pequeña sea la congregación que él le ha dado para que pastoree, cuán pequeña la obra pareciera ser, solo hablarle al lechero o al niño que vende periódico, él lo verá. Ustedes no pueden hacer nada por Jesús a menos que lo sepa. Ustedes deben recordar, él sabe de toda cosita que ustedes hacen, y él les dará todo el crédito, porque ustedes han sido designados para hacer eso. No importa cuán pequeño sea, háganlo de todos modos. Si ustedes quieren ondear su banderita, ondéenla. Él está en eso raro. Él podría ganar un alma. Creo que fue Dwight Moody. ¿O estoy equivocado? Puede que no haya sido. Una hermana anciana tenía una carga en su corazón de querer ganar un alma para Cristo, y ella era una lavandera. Fue hace como 150 años, supongo. Y ella ahorró su dinero hasta que tuvo $3 ahorrados. Y ella alquiló una caballeriza vieja por $1 a la semana. Y ella fue allí, la limpió ella misma y tomó su banco de lavado e hizo un altar y puso un púlpito. Y las espumas de jabón todavía estaban en ese viejo banco de lavado. Y se consiguió unos folletos y empezó a repartirlos. Esos fueron los días primitivos aquí en América. Y todos los miraban, los tiraban al suelo. Resulta que ella era una metodista, y así que ellos los tiraban al suelo. Y los metodistas entonces fueron como los pentecostales han sido, un grupo de fanáticos. Ellos se quedaban en las escuelas y se desmayaban bajo el poder de Dios, y les echaban agua en sus rostros. Y no me digan que no, yo he estado ahí mismo en las reuniones, ¿ven? Y si solo los hubieran dejado en paz, en vez de hacerlos retroceder, simplemente haberles permitido continuar, ellos hubieran sido pentecostales, ¿ven ustedes? Pero entonces, esta pobre anciana repartiendo estos folletos, y no, todos los tiraban en la calle. Y ahí estaba aún, ella estaba allí llorando porque ellos la habían rechazado, mientras ella había intentado tanto para traer un ministro a la ciudad para tener el avivamiento. Y el ministro iba a aparecer esa noche. Ella ya se iba. Y allí estaba un muchachito con los de su papá puestos. Allá en el sur le llamamos tiras, ustedes saben, con los tirantes puestos, con el cabello andrajoso colgándole sobre su cuello. Se acercó y dijo, oiga, señora, ¿qué está regalando? Y ella dijo, es un folleto, dijo ella. Bueno, él dijo, yo no puedo leer. Dijo, ¿qué dice? Y dijo, bueno, vamos a tener una reunión allá en la vieja caballeriza esta noche. Él dijo, gracias, ¿puedo tener uno? Él dijo, sí. Y él lo puso en su bolsillo. Cuando la reunión se llevó a cabo esa noche, ¿saben ustedes quién estaba allí? Su anciano pastor fiel y la señora. Esos eran todos los que estaban en la reunión. El anciano soldado valeroso, si había uno o mil, él tomó su texto, se paró allí y le predicó a la señora tan fiel como él hubiera hecho si él estuviera predicándole a 10,000. ¿Quién se apareció a la puerta, como al principio del sermón, sino este muchachito de cabello andrajoso? Esa noche él se encontró en el altar. Si no estoy equivocado, ese fue el pequeño Dwight Moody, que envió 500,000 de almas a Cristo, ¿ven? Oh, qué cosa. Cuántas grandes reuniones y cosas floridas estaban llevándose a cabo, ¿ven? Dios está en las cosas raras. Dios aparece en lo raro. Ustedes quieren recordar eso. Miren, yo no puedo acordarme del artista que pintó este cuadro de Jesús llamando a la puerta. Él es un artista griego. Yo simplemente no puedo recordar el nombre del hombre en este momento. Pero él había pasado prácticamente toda su vida pintando este cuadro. Y ven ustedes, antes que pueda ser colgado en el salón de honor, tiene que pasar por el salón de los críticos primero. Cualquier gran cuadro debe hacer eso. Debe enfrentar a los críticos. Oh, deseara tener ese
ese algo que se requiere para proyectar esto delante de esta audiencia esta mañana. ¿Se dan cuenta? Pueblo pentecostal, mientras nos enfriamos de que Dios nos ha pasado por el salón de los críticos hoy, la iglesia tiene que pasar por el salón de los críticos antes de que pueda entrar al salón de honor como una novia. Seguro, ¿lo pueden soportar? ¿Están listos para venir con la Escritura y pararse valerosamente con su testimonio en el amor de Cristo? ¿Están retrocediendo, yéndose con el mundo? Como dice la Biblia, Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahí es donde está la iglesia hoy, pesada en la balanza. Por esa razón llega a ser la Odisea. Este cuadro, como el artista lo pintó, cuando fue llevado al Salón de los Críticos, no pudieron encontrar nada mal. Y finalmente, un gran crítico se acercó y dijo, hay una cosa mal con su cuadro. Él dijo, es verdad, Jesús con la linterna en su mano, viniendo de noche en la oscuridad del pecado. Ese es un buen cuadro. Su expresión con la expectativa de que alguien viniera a la puerta cuando él está llamando. Dijo, eso es maravilloso. Y la mirada en su rostro mientras está anhelando oír desde adentro. Pero Señor, no hay cerradura en la puerta. Si Él en sí viniera, ¿cómo pudiera Jesús entrar? Ya que no hay cerradura en la puerta. Oh, dijo el artista, yo lo pinté así, debido a que la cerradura está por dentro. Jesús no puede entrar solo por su voluntad. Tiene que ser la voluntad de uno la que le permite entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y entrare, me permitiere entrar, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es el cuadro que estamos mirando ahora. ¿Para qué llama un individuo a la puerta? ¿Qué hace que un individuo llame a la puerta? Él está tratando de conseguir entrar. Él está tratando de entrar. Allí quizás haya algo de lo cual él quiera hablarles. O quizás él quiera hablarles de algún asunto o algo. O quizás quiera darles algo. Hay alguna razón, bueno, estuviera llamando a la puerta. ¿Ven? Nosotros solo seríamos, la decencia humana sería solo de abrir la puerta y ver qué quiere la persona. Eso solo es lo único humano que hacer, abrir la puerta. Preguntarle al individuo, ¿quién es usted? ¿Qué quiere usted? Él quiere, quizás él quiere visitarlo, simplemente sentarse, decir, yo soy su amigo. Quisiera hablar con usted solo un rato esta mañana. Luego sentarse, si él es un amigo, hablar con él. Si él es alguna persona que quiere algo de ustedes, ustedes pudieran hablar de ello. ¿Ve? Muchas grandes personas han llamado a las puertas por toda la vida. Miren, mucho de ello depende, después si ustedes vayan a la puerta, ¿quién está llamando? Ustedes tienen que saber quién es el que está llamando. Pero deberían, por lo menos, ir a la puerta. Eso es lo único decente que hacer, es darse cuenta de quién está a la puerta. Vayan allí, si alguien está llamando, digan, ¿quién es? Abran la puerta, ¿quién es usted? ¿Qué desea usted? Oh, muchas, muchas. Puede que sea alguna gran persona. ¿Qué si es una gran persona? Sería un gran honor para ustedes si abrieran la puerta para alguien que fuera una gran persona. ¿Qué piensan que hubiera sucedido hace unos años cuando Adolfo Hitler era el Führer de Alemania? ¿Qué pensarían de un individuo viviendo allá en el callejón o allá en la calle, en alguna parte, si él oyera un toquido a la puerta de una mañana, ustedes saben, y él fuera a la puerta, y este pequeño soldado raso alemán parado allí, y allí estuviera Adolfo Hitler parado a la puerta? Pues él era el hombre más grande en Alemania en un tiempo, ¿eh? Ciertamente, pues él era un gran hombre. ¿Saben ustedes lo que ese pequeño soldado raso hubiera hecho? Él casi se hubiera desmayado. Él hubiera estado en atención con su postura de saludo alemán y dicho, gran Führer de Alemania, entre en mi humilde hogar.
cualquier cosa aquí que usted desee, cualquier cosa que su siervo pueda hacer, solo hágame saber. Yo lo haré con mucho gusto. ¡Oh, qué honor! ¿Saben qué? Todo periódico en Alemania hubiera publicado ese artículo del gran Adolfo Hitler yendo a la casa de un soldado común y que llamó a la puerta y pidió algo. Que Hitler le hubiera pedido al soldado raso algo, que hubiera ido a su hogar y honrado su hogar. Bueno, qué gran cosa hubiera sido esa. Que si ustedes hubieran estado en Italia y en los días de Mussolini, y Mussolini fue el dictador de Roma, Italia. Y que si alguna persona pobre allí en la calle hubiera oído un toquido a la puerta alguna mañana, y allí hubiera estado Mussolini a la puerta. ¡Oh, qué cosa! Sus corazones se hubieran estremecido. Bueno, gran dictador, señor de gran honor, entre en mi hogar, estremeciéndose y temblando. ¿Qué pudiera yo hacer? ¿Hay algo aquí que usted desea? ¿Hay algo que su siervo pudiera hacer por usted? Hubiera sido un gran honor para cualquier romano el haber tenido a Mussolini en su casa. ¿O qué si la reina de Inglaterra hoy viniera aquí a Tucson y aterrizara aquí en un aeropuerto y viniera a alguno de nuestros hogares aquí? Una de nuestras, solo somos gente común. Y si la reina de Inglaterra viniera de Inglaterra cruzando todo el mar, aterrizara aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto, y fuera traída en un taxi y viniera y tocara a su puerta. Y usted, una dama o un caballero honorable, caminaría a la puerta y dijera, ¿cómo está usted? Y ella estuviera allí parada, igual que una mujer ordinaria. Y usted diría, ¿cómo está usted? ¿Quién es usted? Yo soy la reina de Inglaterra. Y ella se identificara. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué honor! ¡Qué respeto! Todo periódico, por todo Tucson, en todos los Estados Unidos, saldrían las noticias nacionales que la gran reina de Inglaterra vino desde allá hasta Tucson, Arizona, y lo visitó a usted, una persona pobre. La dignidad que le añadiría a la reina el humillarse para venir a mi puerta o a su puerta. Bueno, ¿saben qué diría ella? Aunque ella no es, ustedes no están bajo su dominio, pero aún así ella es una gran persona. Ella es la reina más grande del mundo. Cuando se trata de lo nacional, ella es la reina nacional más grande en el mundo. Pues ustedes hubieran dicho, reina honorable, entre en mi casa. Si hay cualquier cosa aquí que usted quiera llevarse, cualquier cosa que usted quisiera hacer, solo siéntase bienvenida. Pues seguro, y todos los periódicos lo hubieran publicado. O aún esta mañana, si nuestro presidente Kennedy viniera a su puerta. O puede que ustedes estén en desacuerdo con él en cuanto a la política, pero aún así, ustedes le permitirían entrar. ¿Por qué? No porque él quizás sea solo un hombre, pero es por lo que él es. Él es el presidente de nuestros Estados Unidos. Aún así, puede que nosotros estemos en desacuerdo con él. Yo estaría en cuanto a la política. Pero aún así, ustedes serían honrados al tener al presidente Kennedy venir a su puerta. ¿Qué si él hiciera un viaje especial para venir a su puerta? Pues, estarían las noticias por todas partes. El humilde, señor Kennedy, presidente de los Estados Unidos, voló a Tucson, Arizona, para venir a la puerta de John Doe. ¡Qué gran honor sería para él! ¿Y qué honor para ustedes? Pues ustedes de ninguna manera lo rechazarían. Ciertamente que no. Ustedes ciertamente lo recibirían, por cuanto él es un gran hombre. ¿Pero quién es más grande que Jesús? Y él es rechazado de más puertas que todos los dictadores y reyes y potentados del mundo. Sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él. Oh, estos pequeños toquidos que recibimos a la puerta.
Muchas veces Jesús llama a la puerta de nuestro corazón. Ahí es en donde la iglesia está hoy. Esos pequeños toquidos, ustedes lo sienten sin lugar a duda ahora mismo. ¿Qué es? Es Jesús tratando de entrar, conseguir entrar a la puerta de su corazón. Él es, quiere hablar con ustedes un ratito. Y si ustedes honrarían al presidente, ¿qué de Jesús? Si ustedes de ninguna manera rechazarían al presidente, ¿cómo pudieran entonces rechazar a Jesús? El presidente es solo un hombre. Él tiene que morir. Pero Jesús es su Dios. Él es su juez. No solo eso, pero el mismo que su juez ahora es su salvador. Mira, el presidente pudiera mandarlos llamar al ejército. Él pudiera mandarlos llamar a hacer algo que fuera horrible hacer. Pudiera mandarlos llamar o quizás les quite algo a ustedes, les quite a sus hijos o algo para ser sus siervos o algo. Él pudiera hacer algo así. Pero Jesús no quiere eso. Él quiere darles algo. Por esa razón, Él llama. Él tiene algo para ustedes. No hay nada que pudiera ser más grande que lo que Él quiere darles. El Espíritu Santo. Él quiere darles vida eterna. ¿Qué si el presidente diría, yo haré, vine para llevármelo a usted? Y yo tengo la autoridad para hacerlo y hacerlo el presidente de los Estados Unidos. Uno tiene que ceder eso en un cierto tiempo. ¿Qué si la reina quisiera hacerla la reina de Inglaterra y que usted usara la corona? Lo cual usted tendría que ceder eso. Pero Jesús nos da una corona de vida que nunca tenemos que cederla. Una corona incorruptible de su gloria. Y no tenemos que cederla. Él nos las da. Es una bendición. Es el Espíritu Santo con el cual Él quiere coronar nuestras vidas. ¿Cómo pudiéramos ser tan indiferentes como para rechazarlo? ¿Qué cosas tan imprudentes hace la iglesia? ¿Cuán imprudente la gente puede llegar a ser para cometer tal error como el de rehusar escuchar ese llamado a la puerta? ¿Cuán demente sería para que cualquier hombre o mujer aquí presente esta mañana que se aparte de ese llamado de vida eterna? Y miramos y vemos las nubes del juicio formándose. Al oír a la ciencia decir, son 3 minutos para la medianoche. Y prácticamente 2 de esos minutos ya pasaron. Eso fue hace varios años. Y vemos a la iglesia esparcida. Vemos todo aconteciendo de la manera que está y la denominación comenzar a llegar a ser una denominación el enfriamiento. Y los días de avivamiento ya casi parece haber terminado. Más nos vale encarar la verdad. Oh, tenemos mucho ruido, seguro, golpeando en el piano, saltando de arriba abajo. Las mujeres se cortan su cabello y los ojos azules y comportándose así. Y los hombres permitiéndoles hacerlo. Eso es contrario a la Escritura. Tal espectáculo tan repugnante como el que vemos en nuestras calles hoy. Yo llevé a mis hijos ayer, querían ir allá a ver pasar el desfile del rodeo. Mis niñitos, mi padre fue un jinete y yo he montado un poco a caballo y simplemente está en ellos, que les gusten los caballos. Y ellos querían ver los caballos, y cuando me detuve en la calle, me repugnó tanto en mi ser más profundo, y me regresé al ver cómo la gente de hoy en día, ellos están tratando de vivir en el pasado, tratando de vivir algo que ya pasó. Estamos en un mundo cambiante, constantemente está cambiando. En mi región, yo soy un kentuckiano, ustedes saben de nacimiento, eso es, toda mi familia vive allí prácticamente. Y ellos tienen el Valle Renfro. Ellos tratan de imitar a los montañeses y hacen arden lámparas de queroseno y cocinan con estufa de leña
y usan ropa como la que usaban los fronterizos primitivos. Ellos están en un mundo cambiante, tratando de vivir en un ustedes están en un tiempo moderno tratando de regresar y vivir algo diferente de lo que ya pasó. ¿Qué hace que un hombre haga eso? Porque se supone que debe hacer eso. Pero luego uno trata de traerles un evangelio que nunca cambia. Ellos no quieren eso. Ellos quieren algo moderno y al día. Alguien que les dé palmaditas en la espalda y les permita salirse con la suya solo por unirse a la iglesia y viviendo de cualquier manera que ellos quieran. Pero cuando se trata realmente de regresar al evangelio, ellos no lo quieren. Y esa mismísima cosa en ellos que tiene hambre de regresar es el evangelio, y ellos tratan de satisfacerlo al volver a tomar las cosas naturales y rehusar las cosas espirituales. ¿Ven cómo el diablo le trae a la inversa el evangelio a la gente? Sin menospreciar a mis hermanas. Pero si en los días primitivos una mujer hubiera pasado por el pueblo como algunas de las que vi ayer, con un par de pantalones puestos, como esa señora se metió en ellos, parecía como que la piel le quedaba por fuera. Me pregunto cómo la mujer metió su pie en ellos. Caminando por la calle, cuando la Biblia dice, aquella que vista traje de hombre es una abominación a los ojos de Dios. Y con eso azul en toda la parte de arriba de sus ojos, si ella hubiera pasado por un pueblo fronterizo, el doctor de antaño lo hubiera internado en el hospital y hubiera puesto en cuarentena a todo el pueblo por una enfermedad que una mujer se gangrenó antes que muriera. Eso es correcto. Tal enfermedad. Y luego ustedes tratan de regresar y vivir algo. Luego rehusan el llamado del Evangelio del Espíritu Santo chapado a la antigua. Y como fue en el día de Pentecostés, con los mismos atributos que tenía en él, para limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. Estamos viviendo en las sombras. Y la iglesia está en esa edad de la Odisea, rica. De ninguna cosa tengo necesidad. Miren, nosotros los pentecostales no podemos gritarles mucho a los bautistas y metodistas, ya que la olla no puede llamarle negra a la sartén. Ustedes saben, así que hemos hecho la misma cosa. Miren, eso es correcto. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno, miren, recuerde, la Biblia dice que él estaba afuera de la iglesia, en esta edad, tratando de entrar. Miren, uno no puede disputar con la palabra de Dios. Ven, él estaba tratando de entrar, rogando entrar. Si alguno abriera la puerta, me permita entrar, entraré y cenaré con él. Ven, él tiene algo de lo cual él quiere hablarles, algún asunto o un plan de salvación. Él quiere hablar con ustedes, pero quizás ustedes han llegado a estar tan llenos de credos y tan duros, indiferentes, al grado que ustedes no quieren oírlo hablar. Eso es correcto. He aquí, yo estoy a la... Usted dice, hermano Branham, ahora espere solo un minuto. Yo ya le permití entrar. Bueno, quizás ustedes solo hicieron eso. Pero quizás eso es todo lo que hicieron. Solo le permitieron entrar. ¿Ven ustedes? Mucha gente no. Ellos temen los mismos pensamientos del infierno. Y ellos saben que ellos van a ir allí sin Cristo. ¿Ven? Y ellos dirán, bueno, le permití entrar, seguro, hace 30 años, hace 20 años, pero quizás eso sea todo lo que ustedes hicieron. ¿Qué si yo viniera a su casa y tocara la puerta? Ustedes dijeran, entre, hermano Branham, yo entrara, pero usted quédese allí mismo. No empiece a investigar rebuscando en mi casa. ¿Ven? Miren, ¿saben ustedes que dentro de la puerta del corazón humano tenemos pequeños compartimientos secretos? Nosotros no queremos admitirlo, pero es la verdad. Por supuesto, tenemos pequeños compartimientos secretos. Sí, Señor, nos gusta llamar. Lo hacemos bienvenido a nuestro corazón, pero no queremos hacerlo nuestro Señor. No queremos irnos al infierno, así que Jesús, entra por la puerta para que yo no me vaya al infierno, pero tú no puedes ser mi Señor. Miren, Señor significa dueño. Eso significa que cuando uno le permite entrar como Señor, Él controla todo. Él está en casa. Cuando yo vengo a su casa y llamo a la puerta,
si uno no me quiere, dice, váyase de mi puerta. Yo lo apreciaría más que si usted me permitiera entrar y dijera, mire, no ande rebuscando nada. Usted quédese ahí mismo. Mire, ¿qué quiere usted? ¿Ve? ¿Me sentiría bienvenido? ¿Le pudiera explicar mi visita a usted? Ciertamente que no. Y de esa manera, esta iglesia hoy en día, amigo. De esa manera la gente está llegando a ser, entra, Señor. Pero ahora, eso es todo. Dime qué quieres. Ven o no. Ahí es cuando nos metemos en problemas. Debemos darle la bienvenida. Señor, entra en mi casa. Si hay algo aquí, adentro, que tú quieres, sírvete. Yo soy tuyo. Tú eres mío. Tú me has honrado, el gran Rey, el Creador de los cielos y la tierra, ha llamado a la puerta, y yo quiero que entre, Señor. Señor, sé mi Señor, recíbeme, que tú hagas cualquier cosa que tú quieras, cualquier cosa mala que esté en mí. Descubre todo secreto que está en mi corazón. Entra a toda puerta, escudriñame, Señor. Ve que está mal en mí, y cualquier cosa que esté mal, muéstrame, Señor, échala por la puerta. Yo te quiero a ti aquí adentro. Te doy la bienvenida para que seas mi Señor. Yo no tengo esa bendición, Señor. Límpiame ahora. Si yo no lo puedo hacer mi Señor por completo, nunca le abriré la puerta a Él. Si Él no puede ser Señor, no solo quiero que Él sea mi Salvador, si Él no puede ser Señor, si yo, todos quieren un Salvador, ellos no quieren un Señor. Ellos quieren algo de lo cual ellos puedan escaparse de toda la condenación del infierno y luego que puedan vivir de cualquier manera que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran. Ustedes saben, andemos alrededor del edificio de nuestro corazón. ¿Me tolerarían otros 10 minutos? Miren, fíjense, andemos alrededor del corazón solo un minuto. La primera cosa, mientras entran en el corazón humano, al lado derecho, mientras van entrando, hay una puertecita allí y se llama mi vida privada. Miren, ustedes no quieren que alguien se entremeta en eso. Miren, si yo quiero hacer alguna cosa, eso es asunto mío. Yo me iré a la iglesia y yo iré allí. Pero predicador, no me diga lo que yo tengo que hacer. Oh, sí, ¿ven? Miren, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Oh, qué cosa, ¿ven? Entonces, ¿piensan ustedes que Jesús se quedará alguna vez en un corazón como ese? Ciertamente que no. Él entra para ser Señor. Él entra, el que, y esa vida privada. Oh, esa es una gran cosa. Miren, ustedes saben que nosotros queremos nuestra propia vida privada. Si queremos un trago social con el vecino, eso es nuestro asunto. Si nosotras mujeres queremos cortarnos el cabello, eso es lo que, eso es nuestro privilegio americano. Si queremos usar pantaloncitos cortos, eso es nuestro asunto. Bueno, eso es verdad. Si nosotros hombres queremos tomar un trago social, y si queremos permitirle a nuestra esposa hacer eso, ustedes no tienen derecho a decirnos una sola palabra, pero el Evangelio dice, no lo hagan. Miren, ¿la palabra de quién está correcta? ¿Ven? La palabra de Dios está correcta. Dicen, oh, claro, queremos a Jesús, claro. Pensamos que lo tenemos a Él, y todo de esa manera. Pero me pregunto si ese rapto pudiera suceder y nos quedáramos solos un día. Entonces me pregunto, ¿en dónde está todo eso? Si vendría muy secretamente, ustedes saben. Y eso es lo que viene, como un ladrón en la noche. Ustedes, 99% de cada medio millón, nunca sabrá que el rapto se llevó a cabo. Habrá sucedido y ni siquiera sabrá nada al respecto. Jesús así lo dijo. Así que eso significa que está correcto, ¿ven? Ciertamente. Vendrá como un ladrón en la noche y serán llevados a escondidas. Como ese libro que leí una vez. ¿Quién fue ese hombre? Romeo y Julieta o algo así. ¿Ven? Él vino y se la llevó en la noche. De esa manera lo hace Jesús cuando el mundo simplemente está adormitándose, como dice la Biblia, la edad de la Odisea. Él entrará sigilosamente y se llevará a esa novia. Luego, todos los que son resucitados por todas las edades, que hayan estado por las edades, todos se irán al cielo en la novia. Luego los juicios vendrán. La iglesia dirá, bueno, esperen un momento, pensé que se suponía que había una novia, una venida del Señor y la novia. Ya sucedió hace mucho tiempo, ¿ven? Ustedes no supieron nada al respecto, ¿ven? Vino secretamente. ¿Por qué? Decimos, oh, yo pertenezco a la iglesia, soy metodista, soy bautista, soy pentecostal. Eso no significa nada para Dios. No es más que un doctor diciendo, usted tiene cáncer. Está en una etapa avanzada. Y eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Eso solo nombrarla. Es un demonio. ¿Ven?
cáncer. Si ustedes dijeran, esa es una paloma, ese es un buitre, ese es algún sopilote, eso no tiene nada que ver, ¿qué? Y ve, eso no lo cura, eso no lo mata, solo dice lo que es. Solo decir, ustedes dicen, yo soy cristiano, yo soy, solo por profesión quizás. ¿Ven? Nuestras vidas hablan tan fuerte que nuestro testimonio ni siquiera se escucha. Nuestras vidas, nuestro proceder, nuestra moral entre nosotros. Ellos van a llevar a cabo un avivamiento aquí. ¿Quién lo está llevando a cabo? Los bautistas. Ah, no tendremos nada que ver con eso. Y quizás Dios tiene un mensaje ahí para nosotros. ¿Quién lo está llevando a cabo? La primera asamblea, la segunda asamblea, o la del nombre de Jesús, o la iglesia de Dios, o algo. Oh, bueno, nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros somos hermanos. ¿Se atreve a alguien a separar la verdad de Dios? Ellos recibieron el Espíritu Santo como ustedes lo recibieron. Hicieron las mismas cosas que ustedes hicieron cuando lo recibieron. Seguro. Pero ven ustedes por qué a mí me agradan estos hombres de negocios del Evangelio completo. Me proporciona una avenida por la que yo expreso estas cosas. Ven, dicen, esto es todo. Nosotros somos hermanos, no estamos divididos, somos un solo cuerpo. Ven, como dijo el poeta. Miren, esa puertecita de mi propia vida privada. Miren, eso está bien. Yo seré un miembro de su iglesia. Yo me uniré a los hombres de negocios del Evangelio completo. Pero miren, no empiecen a decirme que tengo que recibir este Espíritu Santo y comportarme así. ¿Ven? Esa es la propia vida privada. ¿Ven? Ustedes nunca aceptarán el señorío de Jesús haciendo eso. Él solo se dará la vuelta y se saldrá por la puerta. ¿Qué harían ustedes en un caso como ese? Si ustedes fueran a un hogar y ellos dijeran, párese aquí junto a la puerta, declare su asunto. Bueno, ustedes dirían gracias, se saldrían por la puerta. Así también Jesús, ciertamente. Por esa razón la iglesia es dejada allí fría. ¿Ven? Exactamente de la manera en que está. No permitan que los hombres de negocios del Evangelio completo lleguen alguna vez a ese grado. Cuando oigan un mensaje y oigan un llamado, abran y digan, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Cuando ustedes vean a un hombre, tenemos muchos imitadores, pero cuando ustedes ven uno genuino, ¿qué significa un imitador? ¿Qué significa un dólar falso? Cuando recogen un dólar que es falso, significa que fue hecho de uno verdadero. Tiene que haber uno verdadero para ser uno falso. Así también hay un verdadero Espíritu Santo. Un verdadero poder de salvación. Un verdadero Dios de amor. Sí, no acepten nada menos. No, Señor, no lo hagan. Muy bien, esa puerta privada. Tendré que darme prisa por estas puertas. Hay una puertecita de orgullo también. Oh, qué cosa. Esa es una mala. Es mejor que no nos quedemos en esa puerta por mucho tiempo, pero ustedes quieren pararse en esa propia puerta y decir, miren, no empiecen a decirme nada, ¿ven? Pues yo tengo mi propio orgullo, ciertamente, pero ustedes no deberían hacerlo. Yo prediqué aquí no hace mucho sobre el cordero y la paloma. Y el cordero, ven ustedes, un cordero, una oveja, produce una sola cosa, eso es lana. Eso es lo que ella produce. Y ella cede sus derechos. Ustedes pueden coger una oveja y aventarla allí y ponerle el sujetador de la pierna en ella, así, y trasquilarla toda. Ella solo se quedará allí. Ella cede sus derechos. Después de todo, ella produjo la lana. Le pertenece, pero ella la cede. Cuando uno le dice a un hombre que él tiene que nacer de nuevo, que tiene que ser limpiado de una vida de pecado, él tiene que dejar de mentir, robar, defraudar y hacer prosélitos y comportarse mal. ¿Qué cosa? Algunos de ellos revientan como un globo. Miren, ven, eso es una cabra. Ven, él armará un alboroto, pero un cordero verdadero cede su derecho. Yo le dije a nuestras damas en una ocasión acerca, no que soy en contra de las damas. Ellas son nuestras hermanas, pero estoy celoso de esta iglesia. Cuando veo la mundanalidad como Sodoma entrando en ella, entonces tengo que clamar en contra de eso. Hay algo por dentro que mi corazón sangra y clamo. No sigan la moda de Marilyn Monroe o algunas de estas mujeres allí. Hagan como Sara en la Biblia. ¿Ven? No traten de ser
el Señor algo, alguna cosa u otra, corriendo por la plataforma y alborotándose y tratando de vestirse como algo florido y saltando y danzando y desenfrenado. No, tenemos demasiado exhibicionismo de Hollywood en Pentecostés. Eso es correcto, necesitamos el Espíritu Santo. Mire, puede que ustedes no me amen, puede que no quieran que vuelva a venir, pero esta es una oportunidad para hablar de la verdad. Y esto es la verdad. Pruébenlo. Averigüen si no es así. Una señora dijo, es mi propio privilegio americano. Yo dije, pero usted cederá eso. Hace algún tiempo, mi esposa y yo íbamos a la tienda de comestibles. Mire, puede que ustedes no me amen, puede que no quieran que vuelva a venir, pero esta es una oportunidad para hablar de la verdad. Y esto es la verdad. Pruébenlo. Averigüen si no es así. Una señora dijo, es mi propio privilegio americano. Yo dije, pero usted cederá eso. Hace algún tiempo, mi esposa y yo íbamos a la tienda de comestibles en Indiana y vimos una cosa rara. Una señora traía puesta una falda. Era muy raro. Ella dijo, cariño, ¿que no esas personas cantan en coros? Yo dije, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Yo dije, bueno, mira, cariño, ellas no son de nuestro reino. Yo dije, no. Yo he sido un misionero muchas veces alrededor del mundo. Yo voy a Alemania, encuentro un espíritu alemán. Voy a Finlandia, hay un espíritu diferente. Voy a Australia, hay otro espíritu. Vengo a América, hay otro espíritu. Es un espíritu nacional y todos ellos son del diablo. Jesús así lo dijo. Los reinos de este mundo son del diablo. Él los controla a todos ellos. Mire, Jesús así lo dijo. Así que ves, es ese espíritu nacional. Bueno, ella dijo, ¿que no somos americanos? Yo dije, no, señor, potencialmente lo somos. Dijo, ¿qué eres tú? Yo dije, bueno, ¿qué no deberíamos actuar como americanos? Yo dije, no, no como este grupo borracho, pendenciero y deshonroso. No, señor, nacemos de un espíritu celestial. Procedemos de donde la santidad pura y sin adulteración, en donde ángeles y la justicia están delante de Dios. Yo dije, nosotros vivimos aquí como una nación, seguro. Eso es correcto. Esta es nuestra nación en la que estamos aquí tratando. Pero el nuestro, venga a tu reino, si echa tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Por lo tanto, cuando nacemos de arriba y todo el pecado es quitado hasta el otro lado del abismo, es el Espíritu de Dios que entra el Creador en nuestro corazón y Él dirige nuestro carácter. Nosotros no mentimos, ni robamos, ni defraudamos, honestos, rectos, andando como ciudadanos del cielo, porque somos eso si hemos nacido del Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros nos confundimos y solo utilizamos pequeños sismos y sensaciones y cosas y llamamos eso el Espíritu de Dios. Por esa razón tenemos tantos escrúpulos como los tenemos hoy. Todo el sistema de iglesia es terrible. Y a pesar de todo eso, Jesús todavía está a la puerta, expulsado, pero aún así una puerta más que me gustaría abrir, la puerta de la fe. Luego terminaré, simplemente hay como una docena que tengo escritas aquí, pero voy a omitirlas. La puerta de la fe, usted dice, ¿vendrá a donde los hombres de negocio del Evangelio completo? ¿El qué? El Evangelio completo, eso está en contra de mi fe, solo hay una fe. Eso es correcto, una fe, un Señor, un bautismo. Eso es correcto. Pues está en contra de mi creencia. Quizás ustedes no quieren que Jesús se pare en esa puerta de su fe. Ustedes tienen su fe fundada sobre algún credo de alguna iglesia, alguna denominación. Y ahí es donde su fe se encierra en sí misma en un cuarto y ustedes no le permitirán a Jesús venir, el cual es la palabra. En el principio era el verbo, dice San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra eterna. Y ustedes, su fe, que dice que los días de los milagros ya pasaron y que no hay tal cosa como el hablar en lenguas y profecía,
y estas tonterías que la iglesia o que los pentecostales practican hoy en día. No hay tal cosa como esa. Quizás ustedes permitieron que algún credo impidiera la entrada a la puerta de su fe. Si ustedes abren esa puerta y permiten que la palabra de Dios entre para que sea su Señor, digan, a mí no me interesa lo que el credo diga. Si la Biblia dice así, tú eres mi Señor. Ustedes deben nacer de nuevo. Y cuando nacen de nuevo, entonces deben ser llenos del Espíritu Santo. No importa qué credo, qué sea, nada al respecto. Ustedes dicen, bueno, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo cree la misma cosa. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Todos tienen temor de ese nuevo nacimiento. Oh, yo sé que ustedes dicen de sí mismos que recibieron el nuevo nacimiento, pero yo creo que nuestras vidas a veces hablan tan fuerte que nuestro testimonio no puede ser escuchado, ¿ven? Un nacimiento es un desorden, a mí no me interesa en dónde sea. Perdonen esta expresión, pero si un nacimiento es en un corral de cerdos, es un desorden. Si es en un establo para vacas, es un desorden. Si es en el cuarto de un hospital, es un desorden. Y si es en el altar, es un desorden. Los hará pudrirse a su propio pensamiento. Los hará tirar todo lo que es, cosas que ustedes alguna vez estimaron con todo su corazón. Ustedes las cederán para permitir que entre ese pequeño llamado apacible. A mí no me importa si es en una misión en la esquina. Nosotros aquí creemos en grandes cosas. Nosotros los americanos queremos grandes sombreros y grandes automóviles y grandes denominaciones, más en el credo y más en la denominación. Todo lo que queremos son grandes cosas y Dios va tras los silbos apacibles y delicados. Mucho ruido y alboroto es lo que nosotros queremos. Un granjero tomó un vagón en una ocasión, salió allá al campo y cuando lo hizo se sacudía y traqueteaba y hacía mucho ruido. Cuando regresó, cruzó los mismos baches y nunca ni siquiera se movió. Estaba cargado con buenas cosas. Nosotros queremos el credo. Nuestra denominación es la más grande. Tenemos esto. Gloria a Dios. Le ganamos a este grupo aquí. Le ganamos a este grupo aquí. Ofreciendo dinero y dando estrellas y todo lo demás. ¿Y quién traerá más a la iglesia? Nada en contra de eso. Eso está bien. Pero aquí está lo que estoy tratando de decir. Eso no es todo todavía. Esto está bien. Traer a la gente a la iglesia. Sí. Pero cuando Jesús dijo, cuando un hombre fue e hizo un prosélito y trajo a uno, dijo, ¿qué iba a hacer él? Dos veces más un hijo del infierno que lo que él era cuando comenzó. Oímos en los programas de Billy Graham, lo cual nada que decir en contra de este gran evangelista. Ciertamente que no. Él es un hombre de Dios y Dios lo está usando. Pero ¿dónde está él? Allá en Sodoma. ¿Recuerdan el tipo? Hubo dos ángeles que fueron allá a Sodoma. Un tipo que Jesús dijo que sería lo mismo en su venida. Pero uno se quedó con Abraham, la iglesia elegida, llamada a salir. Observen lo que ambos ángeles hicieron. Luego ustedes habrán captado el mensaje. ¿Tienes una cosa rara acerca de esos dos mensajeros? Exactamente lo que Dios dijo en los últimos días, que nunca ha habido un hombre allá en ese campo de todos los días de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino, por todo el trayecto. Nunca ha habido uno que tuviera un nombre que terminara en H-A-M. G-R-A-H-A-M. Hasta este día. ¿Ven el mensajero de la iglesia formal? ¿Ven? El Padre de Naciones. Miren, la iglesia espiritual no estaba allá en el principio. El pentecostal tipificado. Observen ese mensajero venir a esa iglesia. Él se sentó y habló con Abraham. Él dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y lo llamó a él Abraham, lo cual su nombre era Abraham. Dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Su nombre era S-A-R-A. Y ahora es S-A-R-A. Él la llamó S-A-R-A. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti, detrás de ti. Él dijo, yo, pronombre personal, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y Sara, él dijo, ¿por qué se rió Sara cuando dije eso? Ahí está él. ¿Por qué sería así? Tenemos que tener un espíritu como ese que visite a la iglesia. Un espíritu profético, un espíritu de discernimiento. Y cuando viene, la gente lo rechaza. ¿Por qué? Es una Laodicea. Estamos tan indoctrinados con credos y cosas al grado que no podemos aceptarlo. Eso es correcto. ¿Ven? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oh, mi fe no acepta esas cosas. Entonces, ustedes tienen la fe equivocada.
La fe, ustedes saben, la verdadera fe de Dios, genuina, acentuará toda promesa de Dios con un amén. Un Espíritu Santo genuino, debido a que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Así dice, hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. ¿Ven? Entonces, ¿cómo pudiera el Espíritu Santo estar en ustedes y negarlo? No lo puede hacer. Formas de piedad, dijo el profeta, y negarán la eficacia de ella para librar hombres y mujeres del pecado y de las cosas del mundo. Dios, ten misericordia de nosotros. Oh, alguna fe religiosa que ustedes tienen que niega la palabra de Dios, apártense de ella. Permitan que la palabra de Dios esté correcta. Sí, Señor, fíjense. Él dijo, sean que no sabes que estás desnudo, miserable, pobre, desventurado y ciego, y no lo sabes. Ahí está la parte miserable. Ahora vamos a terminar. Quiero que capten esto. No lo sabes. Mire, si ustedes vieran a un hombre viniendo aquí en la calle principal, la calle Stone, o algunas de estas calles principales, y ese hombre estuviera tan pobre que no tuviera nada de ropa, y él estuviera miserable, desventurado y sin ropa puesta, desnudo, o una mujer completamente desnuda y ciega, y no lo supiera. Miren, si ella lo supiera, o él lo supiera, ellos tratarían de encontrar algún lugar para entrar, conseguir ropa. Pero cuando no lo saben, luego uno va a tratar de decirles, ellos dicen, ocúpese de sus asuntos. Miren, eso es exactamente lo que Jesucristo dijo, que la iglesia pentecostal sería en los últimos días, tibia, y sería rica. Somos tan ricos como cualquiera de ellos. Solía ser cuando estábamos allá en la misión que teníamos salvación. Ahora nos hemos elevado con los grandes rangos de esto y más cantidades y grandes cosas finas. Y donde estábamos simplemente como el resto de ellos. Y Jesús así lo dijo. Pero en medio de todo eso, Él continúa para llamar. Si alguno, un individuo, oyere mi voz y abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí es a donde llegamos, desnudo, ciego, ciego, realmente ciego, ciego espiritualmente. Uno no pudiera decirles nada. Ustedes saben, nosotros fuimos criados muy pobres allá en Kentucky. Mi abuelo era un cazador, y un cazador muy bien conocido, y él solía cazar mapaches. Y yo no sé si ustedes aquí, sin agua suficiente en Arizona como para tener mapaches, supongo. Pero ellos tienen allá, ellos tenían mapaches, ellos cazaban mapaches. ¿Cuántos saben que es un cazador de mapaches? Bueno, miren a los kentuquianos aquí, qué cosa, muy bien. Bueno, me siento como que yo pudiera quitarme mi saco ahora y predicar un ratito. Yo estaba un poco atado, pero me siento muy bien ahora, qué cosa. ¿Cuántos saben que es un colchón de paja? Bueno, Tony, gracias. He regresado a casa por fin. Ajá, ajá. Sí, eso está bien. ¿Qué cosa? Pan de maíz. Maíz machacado. Sémola. Oh, qué cosa. Guisantes y hojas de nabo. ¿Han comido algo de eso alguna vez? Oh, qué cosa. Eso es. Miren, estamos bien ahora. Sí, señor. Eso es bueno. Y mi abuelo solía atrapar mapaches. Y él derretía la grasa de ellos y que ellos tenían una lata pequeña. Solíamos guardar esa lata pequeña de levadura en polvo. Mamá tenía una con la que ella cortaba bizcochos, con una lata de levadura en polvo. Y ella hacía esos bizcochos muy grandes. Uno podía levantarlos de la parte superior y la parte de abajo se caía. Y les ponía melaza allí y un trozo de mantequilla hecha en casa. Era bastante buena. Me caería bien ahora mismo. Y como que me limitaron la melaza esta mañana. Así que ustedes saben, y algo así realmente me caería bien. Y mamá solía tomar esta grasa de mapache y era el curalo todo en nuestra casa. Es el alimento llamado alambre de púas. Y ella nos cortábamos y nos vertían ese alimento y alambre viejo de púas y trementina. Y luego cuando nos pasaba algo, tomábamos grasa de mapache. Y teníamos un cuartito y había un desván. Teníamos que subir una escalera así. El barandal estaba hecho de ramas de árboles jóvenes. Y nosotros los niños dormíamos allá arriba en un colchón de paja. Y luego arriba del colchón de paja estaba una cama de plumas, un colchón de plumas. Y luego los
tejamán, miles de tablones de madera fueron puestos en donde pegaba la luz de la luna, y así que se formaba un agujero, y la nieve soplaba hacia adentro, así que ella ponía un pedazo de lona sobre nosotros para evitar que la nieve nos cayera en nuestras caras en la noche, en este montón de pequeños granans. Y estábamos dos al pie del colchón, y dos en la cabecera, y dos en medio. Simplemente teníamos todos tipos de maneras de dormir. Nos revolcábamos allí como cerditos y nos manteníamos los unos a los otros calientitos. De vez en cuando, uno de nosotros nos salíamos de estar debajo de esa lona cuando el viento frío soplaba y nos enfriábamos y nos pegaba en los ojos. Y ustedes saben, esa cosa pegajosa se le mete en los ojos. Mamá le llamaba legaña. Decía, tienen legaña en los ojos. Bueno, yo me despertaba en la mañana y mamá decía, Billy, bájate. Hora de ir a la escuela. Y yo decía, mamá, tengo legaña en mis ojos. No puedo ver. Y Humpy, mi hermano, él se despertaba, Eduardo era su nombre, y le llamábamos Humpy solo de broma. Y él decía, tengo legaña en mis ojos. Y oía la vieja lata de grasa de mapache golpear sobre la estufa. Ella le derretía toda. Luego mamá subía los escalones y nos frotaba y sobaba sus ojos. Y lo crean o no, pero la legaña se salía. La grasa de mapache era un curalotodo para los ojos legañosos. Pero permítanme decirles, ha pasado una ráfaga fría por la iglesia. Y la grasa de mapache nunca funcionará. Pero Jesús dijo, te aconsejo que compres colirio. El Espíritu Santo. Te estás quedando tan ciega. La iglesia no está al grado que ella no puede ver a Dios. Solo ve su organización. Solo ve lo que ella puede ver enfrente de ella. Nunca mira allá a la pronta venida del Señor. La gracia de mapache nunca le hará nada de provecho. Pero el colirio del Espíritu Santo abrirá sus ojos y ustedes se podrán dar cuenta de eso, la presencia de Jesucristo, y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios. Y Él puede ungir sus ojos con su Espíritu Santo. A ustedes se les olvidará si eran metodistas, o un bautista, o un unitario, o un dualitario, o un trinitario, o de la iglesia de Dios, o un nazareno, o un santo peregrino. Ustedes serán un cristiano nacido de nuevo del reino de Dios. Ustedes serían algo. Ustedes no tendrán que tratar de decir, bueno, yo debo hacer esto. Hay algo en ustedes que los impulsa a hacerlo. La compulsión en su corazón los impulsa a la oración. El amor divino fluye en sus seres más profundos, al punto que ustedes no pueden permanecer quietos. Las reuniones de oración solo fluyen de ustedes, como el agua de un pozo artesiano. Yo solía pasar, cuando era guardabosques, por varios años. Yo pasaba por un manantial muy grande y estaba borboteando así. Yo me senté junto a ese manantial un día y yo dije, ¿por qué estás tan contento? Oh, el agua estaba deliciosa. Y yo tomaba un trago de agua. Yo dije, ¿por qué estás tan contento? ¿Estás contento porque los conejos beben de ti? Si él pudiera hablar, él hubiera dicho, no. ¿Porque los venados beben de ti? No. ¿Porque yo bebo de ti? No. ¿Por qué estás tan contento? ¿Qué te hace borbotear así? Si él pudiera haber hablado, él hubiera dicho, no soy yo borboteando, hermano Branham. Es algo detrás de mí, empujándome, haciéndome que constantemente borbotee. Nos forzamos a hacer cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está allí adentro, por medio del amor divino, lo hacemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo seguro. Ahora, permitan que su unción de colirio venga sobre sus ojos. Para terminar, no es mi intención retenerlos a todos ustedes aquí hasta que se cansen mucho. Es mi primera vez o la segunda vez con ustedes, perdónenme si me tardé. Permítanme terminar entonces diciendo esto. Allá en el sur, teníamos a un hermano pentecostal de color allá que era verdaderamente un verdadero siervo de Cristo. Había una cierta hermana de color que venía a la iglesia y ella estaba llena del Espíritu Santo y tenía un gran carácter. Y tenía un esposo, él era un buen hombre. Su nombre era, ellos le llamaban Gabriel y nosotros solo le llamábamos Gabe para abreviarlo. Y así que nunca podíamos hacer que él se alineara con la iglesia. Él simplemente no quería venir a la iglesia. Hoy los muchachos alrededor del salón de billar, en donde pasaba el rato, decían que ese era un montón de santos robadores y no era nada para ellos.
y la única cosa que Gabe tenía para hacer era el domingo en la mañana coger su taco de billar e ir al salón de billar o algo y estar con los muchachos. Pero su esposa era una verdadera santa devota. Y ella iba a la iglesia y oraba y hacía que el pastor y todos oraran por Gabe. Porque realmente en lo profundo de su corazón él era un buen hombre. Y él operaba un pequeño negocio allá, un pequeño en la esquina, un pequeño negocio de lustrabotas. Él lustraba zapatos y ganaba suficiente dinero para jugar billar. Pues él iba y jugaba billar. Así que él simplemente no quería alinearse con el evangelio. Y el pastor, a Gabe le gustaba mucho cazar. Así que el pastor era un cazador también. Así que él se llevaba a Gabe y se iban a cazar. Así que un día, después de caminar por el desierto y los lodazales, iban en camino a casa esa tarde. Y tenían tanta caza que apenas podían cargarla. Tenían los conejos y los pájaros por encima de todos ellos mientras iban. Y ellos llegaron a un camino conocido mientras subían. Subieron a la cima del monte, luego bajaron a la pequeña ciudad allá. Era un sábado. Y el sol estaba poniéndose. Y resulta que el pastor miró alrededor. Él no había oído a Gabe decir nada por un buen tiempo. Y él observó alrededor. Y Gabe estaba mirando por encima de sus hombros hacia la puesta del sol mientras iba cruzando el horizonte occidental. Y el pastor miró hacia atrás. Él se fijó que Gabe no estaba diciendo nada, pero mirando hacia atrás mientras caminaba. Y así que el pastor siguió caminando por unos minutos. Y después de un rato, una enorme mano negra fue puesta sobre su hombro. Y cuando él se volvió, sorprendido, Gabe lo estaba mirando en la cara con lágrimas corriéndole por sus mejillas, goteando así. Él dijo, pastor, en la mañana, usted me va a encontrar allá en el banco del lamentador. Dijo, luego, yo voy a regresar de ahí y tomar un asiento al lado de mi esposa fiel. Y luego, yo voy a permanecer en esa iglesia hasta que Dios me llame a casa. Y el pastor, por supuesto, se dio la vuelta, asombrado. Él dijo, Gabe, yo quise y esperé y anhelé y oré por años para esto. Él dijo, Gabe, ¿es definitivo? Él dijo, sí, pastor, es definitivo, pero yo quiero ese Espíritu Santo también. Y yo voy a ir allá al banco del lamentador en la mañana y yo lo voy a recibir y yo voy a morir ahí mismo. Dijo, Gabe, yo aprecio esto. Dijo, pero yo quiero preguntarte algo, Gabe. ¿Qué sermón prediqué que te inspiró a hacer esto? Yo quisiera saber qué sermón prediqué, de qué prediqué, o qué himno cantó el coro que te inspiró a hacer esta gran decisión, Gabe. Y el anciano de color miró al pastor y dijo, pastor, él dijo, yo seguramente aprecio todo sermón que usted predicó. Él dijo, yo aprecio todo lo que usted ha dicho, pastor. Él dijo, y yo aprecio todo buen himno que el coro cantó. Pero dijo, pastor, no fue eso. Él dijo, usted sabe, estaba mirando a ese sol allá poniéndose. ¿Sabía usted que mi sol y también el suyo se está poniendo? ¿La luz de nuestro cuerpo se está yendo? Y eso es verdad. Es verdad aquí esta mañana, hombres. El sol se está poniendo. Se está poniendo en la vida de ustedes y en la mía. Y se está poniendo para el tiempo en la civilización. Ella llegó a su fin. Y él está a la puerta, llamando, anhelando, esperando. Ese pequeño llamado, algo en lo profundo de su corazón que dice, soy yo, abre ahora. Ese es él. Gabe había escuchado eso. Y él se dio la media vuelta. Él dijo otra cosa. Pastor, dijo él, usted sabe que yo soy malo para disparar. Él dijo, yo no pudiera pegarle a nada. Usted sabe que yo no pudiera. Y solo mire aquí, la casa, lo suficiente como para que me dure a mí y a mi esposa toda la próxima semana. Y dijo, usted sabe, yo no puedo pegarle a nada. Pero dijo, él me lo dio. Dijo, acabo de pensar, él me debe amar. O él no fuera tan bueno conmigo.
¿Se han dado cuenta de eso alguna vez? En la India, hoy, los niñitos, yo sé, yacen en la calle y sus vientrecitos hinchados, sus pequeñas encías así hacia abajo, muriéndose de hambre, la madrecita rogando que se lleven a este, y hay miles más. Por la tarde ellos vienen y los recogen en las camillas y cosas y se los llevan a la salamandra y los avientan allí. No hay un Juan 14. Comen cualquier cosa, hierba del suelo, corteza del árbol, o cualquier cosa que ellos puedan hacer. Nosotros tiramos lo suficiente de nuestros botes de basura como para alimentarlos. Nos sentamos aquí esta mañana pagando como un dólar y medio por un poquito de comida aquí. Y tenemos buena ropa. Conducimos buenos automóviles, vivimos en una casa bonita. Ustedes son hombres de negocios aquí, sus negocios florecen como los oí testificar. Dios es bueno con ustedes. ¿Qué no se pueden dar cuenta de eso? Pues Él los ama. ¿Saben ustedes eso? Y por esa razón, ese llamado llega. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y Él conmigo. Miren, ese silbo apacible y delicado que llama a la puerta de su corazón puede que haya llamado tantas veces al grado que pudiera ser tan leve ahora mismo. Pero solo seamos honestos, solo honestos con Dios y nosotros mismos, solo por un minuto. Ese pequeño llamado ahí, muy profundo, que dijo, es mejor refrenar mi manera de ser, es mejor que sea diferente. Es mejor que me enmiende. Yo sé que hay cosas en mí. Yo miro aquí, examino mi vida con esta palabra y veo que estoy mal en muchas cosas. Miren alrededor, vean cuán bueno es su bondad que llama a la puerta. No importa lo que hicimos, cuánto hayamos pecado, cuánto lo hemos rechazado, cuánto dijimos, después lo haremos. Él aún sigue en medio de todo eso llamando. Y si algún hombre o mujer tan solo abriera su corazón, yo entraré y cenaré. Veamos lo que Él quiere esta mañana. ¿Lo haría mientras inclinamos nuestros rostros? Oh, mi Jesús, te amo, te amo. Oh, por gracia para amarte más, Señor. ¿Qué es ese algo que sigue diciendo en mi corazón? ¿Que debo acercarme un poco más a Jesús? ¿Qué es eso? ¿Quieren abrir la puerta a eso esta mañana? Ahora, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, por favor, en lo profundo de su corazón, sean muy sinceros, solo un minuto. Ustedes tienen un llamado tan pequeño a su puerta. Yo voy a orar solo un momento. Y sinceramente, ustedes quisieran saber qué es ese algo misterioso en su vida que ustedes lo quisieran dejar entrar. ¿Quisieran que Él entrara esta mañana? Digan, hermano Branham, ore para que yo tenga la fe y la gracia solo para abrir mi corazón y permitirle entrar. Yo quiero saber qué es esto llamando a mi puerta. Yo sé que hay algo llamando ahí. Quizás sea para una caminata más cercana, quizás sea un ministerio diferente, quizás sea para rendirme, quizás sea para recibir el Espíritu Santo. Levantarían su mano a Dios y dirían, heme aquí, Señor. Dios los bendiga. Eso es. O simplemente está por todas partes. Tengo un pequeño llamado a la puerta de mi corazón. Supongo que el 60 o 70% de la gente, con nuestros rostros inclinados, ahora nuestro Padre Celestial, hay una fuente, como dijo el poeta, que está llena de sangre, que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad. Aquel malhechor moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día, y que allí yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados. Ahora, Padre, estamos agradecidos por estas personas, y algunas de ellas puede que sin duda han profesado el cristianismo por mucho tiempo, pero ellos tienen lo suficiente de la verdadera convicción como para levantar sus manos. ¿Qué, Señor, si ellos ni siquiera tuvieran la convicción para levantar sus manos? Entonces a ellos se les ha pasado el tiempo de redención. Piensen en ese lugar, que un alma errante pudiera salir errante a la oscuridad y miserablemente ciego y no lo sabe. Y ellos oyen el llamado de Dios y lo contristan tantas veces hasta que finalmente nunca vuelve a llamar. Y ellos toman un credo o algo y viven por medio de él el resto de sus días para encontrarse desilusionados en aquel día del juicio. Estoy agradecido, Señor, por estas personas, quienes levantarían sus manos y dicen, ten de mí misericordia, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y revélate a mí hoy, y te daré mi vida. Heme aquí.
Si hay algo en mí que no está bien, Señor, y yo miro mi propia vida y veo que hay mucho que está mal, entonces llévame a tu gran casa moldeadora y moldéame y quita de mí todo lo que es mundano e impío. Y te agradezco, Señor, que no he llegado al lugar que he cruzado esa línea que se puede, en donde uno cruza y nunca puede regresar otra vez, contristar al Espíritu de Dios la última vez, y ahora ya no hay manera en lo absoluto para regresar. Como Judas Iscariote y ellos vendió a su Señor por 30 piezas de plata, y nosotros lo hacemos hoy por popularidad y los afanes del mundo y organizaciones religiosas y denominaciones y credos. Solo lo vendemos por cualquier cosa. Oh, Señor, ten misericordia de los corazones honestos. Ruego por eso, Señor. Oh, con todo lo que está en mí, pido por misericordia divina. Y escúchame, Señor, escúchame. Y que este gran deseo, con la fe y de saber que es Dios el que habló a sus corazones, es Dios el que hace estas cosas, y que la puerta del corazón simplemente se abra ahora y Jesús entre y llegue a ser Señor de la situación, sacando todo el mundo y haciéndolos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sana a los que están enfermos, Señor, percibiendo que hay tanto sufrimiento. Pido por ellos, Padre, que ahora el gran médico toque sus seres físicos también y los haga su hogar, su morada, en donde Él pueda extender sus manos al llamado leve del corazón. Y el gran médico está en el trabajo. Concédelo, Señor. Escúchanos hoy. Bendice a todos los que están presentes. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Ahora, con nuestros rostros inclinados, muy humildemente, suavemente, cantemos este antiguo himno de la iglesia. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Y crean ahora que lo que han pedido, que ese pequeño llamado apacible que estaba en su corazón, Jesús entrará ahora, quietamente, mientras lo cantamos. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, con nuestros rostros inclinados, ustedes que quieran aceptarlo como Señor en su corazón, Señor, quita todo ahora. Y desde esta hora estoy haciendo una consagración a ti por encima de esta mesa, Señor, que te volveré a encontrar en aquella gran cena de las bodas. Estoy consagrando mi vida a ti esta mañana, así que ayúdame, mi Señor. Si no he recibido el Espíritu Santo todavía, voy a buscarlo hasta que el verdadero Espíritu Santo entre y limpie mi vida. Me haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Te prometo hoy, Señor, mientras hago una consagración a ti por encima de esta mesa, en el nombre de Cristo, yo prometo hacerlo mientras levanto mis manos. Ahora levanten sus manos y canten con sus ojos cerrados ahora. Yo. ¿Se consagrarán ahora? Yo le amo. Porque Él, Dios, sé misericordioso, Padre, mire estas manos y concédelo en el nombre de Jesús. Y me compró mi salvación allá en la cruz.
Miren, yo quiero que extiendan sus manos al otro lado de la mesa y saluden de mano a alguien. Digan, Dios lo bendiga, peregrino, contento de estar aquí con usted esta mañana. Eso es correcto. Todos asóciense, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Los mensajes a veces son duros y cortantes y nosotros queremos sentirnos bien al respecto. Ahora, Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios sea con usted. Dios lo bendiga. Bien. Dios lo bendiga, hermano Tony. Ahora pongámonos de pie, solo un minuto, con nuestras manos y corazones a Dios, nuestro Padre. Todos los credos, todos, ahora creyendo. Miren, cuando ustedes hayan orado, recuerden, Jesús dijo, cuando oréis, creed que recibiréis lo que pidiereis y os será dado. Lo creen, digan amén. Yo creo que recibí lo que he pedido. Yo consagré mi vida a Jesucristo. Y desde este día en adelante, yo lo digo en serio, Dios. Yo andaré ante ti hasta que llegue a ser tal realidad, hasta que esté completamente escondido en Cristo Jesús. Miren, está aquí el líder de los cantos. Comencemos este himno antiguo lleno de gracia. Mi fe espera en ti, tu Cordero del Calvario, Salvador Divino. Me pregunto si la hermana en el piano nos daría ese tono. ¿Cuántos saben ese himno? Levántense ahora, cantemos eso a voz en cuello. Mi fe espera en ti, tu Cordero del Calvario. Todos juntos ahora. Mi fe espera en ti, tu Cordero del Calvario. Oh Salvador Divino, ahora escúchame mientras oro. Quita todos mis pecados. Oh, permite que desde este día sea completamente tuyo. Inclinemos ahora nuestros rostros mientras vaya por el oscuro laberinto de la vida y el dolor se esparza a mi alrededor. Recuerden, ustedes van a encontrarse con el mundo ahora. Sé tú mi guía. Escuchen. Ordénale a las tinieblas que se conviertan en día. Lava todos mis temores. No permitas que nunca me descarríe de tu lado. Tararemoslo of all.